De Puerto Rosario, en APRO, se complace en recibir a todos los presentes, autoridades, investigadores, docentes, estudiantes, integrantes de la comunidad portuaria y público en general, quienes en el día de hoy participarán de diversas actividades académicas en las instalaciones de la nueva terminal fluvial. La actividad es organizada por el Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales, de IDESI CONICET de Argentina, el Saint-François Viet de la Universidad de Bretaña Occidental de la ciudad francesa de Brest, el Foro de Ciudades Portuarias y Vías Navegables, el Observatorio de Comercio Internacional de la Universidad Nacional de Luján, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario de la Universidad Católica Argentina y el ENAPRO. El séptimo coloquio internacional sobre patrimonio portuario pondrá en diálogo las experiencias de preservación de los paisajes portuarios. Asimismo, será un ámbito de presentación de investigaciones referidas al devenir de las relaciones entre el puerto y la ciudad, desde una mirada distinta, interdisciplinar e interinstitucional. Teniendo en cuenta la relevancia adquirida por la gobernanza Puerto-Ciudad y del conocimiento de las configuraciones identitarias, puede contribuir a la elaboración de políticas públicas para el desarrollo sustentable, que también sesionará el primer encuentro interdisciplinario de las ciudades portuarias en los procesos de globalización. Agradecemos la presencia de la doctora Beatriz Figalo, directora del INDESI CONICET, la doctora Cecilia Míguez, vicedirectora del INDESI CONICET, el doctor César Honorato, presidente del laboratorio Polis de la Universidad Federal Fluminense, Bruno Rowe, del Saint-François Viet, el licenciado Gustavo Alves, por el Observatorio de Comercio Internacional de Luján, el doctor Miguel Ángel de Marco, director del Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales, INDESI CONICET, y miembros del Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales, representantes de diversas instituciones y centros de estudios de toda la Argentina. Iniciamos esta jornada con palabras de la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe, Silvina Frana, el Presidente de la Comisión de Transporte, Alfredo Cecé, y el Presidente del ENAPRO, Guillermo Miguel. El saludo del señor presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, el señor Miguel Simeoni, de toda la mesa ejecutiva y el consejo directivo de la Bolsa. Agradecemos la invitación girada por el doctor Miguel de Marco, por el doctor Guillermo Miguel. Es, por supuesto, un honor compartir aquí estas palabras con la ministra Trana. Muchas gracias, ministra. Y de nuevo, en esta instancia, la Bolsa no quiere estar ausente para comentar la relación, la intensa relación de la institución con el tema transporte en general, aunque en la relación ciudad-puerto hay otros ejes que la hacen también de particular importancia para la vida misma de los habitantes de la ciudad y de la metrópoli, como debemos verlo hoy, no solamente limitado al ejido urbano de Rosario. Así que, de nuevo, y para ser muy breve, el agradecimiento por la invitación, el deseo de que estas jornadas, que son muy intensas, sean fructíferas, y desde todo punto de vista es
muy importante para la Bolsa de Comercio de Rosario acompañar este tipo de eventos, este tipo de jornadas, este tipo de encuentros, porque, y siguiendo el libro que he consultado del doctor De Marco en la relación Ciudad-Puerto, realmente hay muchos ejes, muchos aspectos que considerar y que hacen a la naturaleza propia de la vida y del desarrollo de esta ciudad. Muchas gracias y buenos días a todos. Hola, buenos días. Bueno, gracias a todos, a las autoridades, a la ministra Silvina Frana, a Alfredo CC en representación de la Bolsa, y bueno, después lo van a ver participando en el panel en otro panel en su actividad como presidente de la Comisión de Transporte, al secretario de Comercio Interior de la provincia, a Juan Marcos Aviano, al presidente del ente de Santa Fe, Carlos Garese, al ex rector Floriani, a Miguel De Marco. Hay también hay autoridades de distintas cámaras empresarias, la participación de académicos de Brasil, de Francia. Bueno, veo que estaba por ahí también gente de la Universidad de Luján, ahí lo veo por allá. La verdad que es un honor para mí que podamos estar acá en este lugar, en este ámbito de esta estación fluvial, en este lugar que hemos tratado de recuperar, de ponerlos en valor. El año pasado teníamos pensado, el año pasado se cumplían 71 años de la construcción. Esta estación fluvial fue construida, bueno, ahora va a ser en agosto, justamente en este mes son 72 años de vida que tiene. Estaba en construcción el monumento a la bandera cuando se terminó de construir esta estación fluvial, que era el intermedio entre Asunción y Buenos Aires. Acá se hacía una escala fluvial en esa época, y es más, en un momento hasta llegaba un hidroavión. Lo hemos hablado con Miguel, es parte de esta historia, no lo cuento por el tema de la Ciudad-Puerto. Pensaba, aquí bajaba un hidroavión que luego continuaba hacia Buenos Aires. Una de las últimas oleadas migratorias, también analizándolo desde el punto de vista de la historia, llegaron aquí, a este lugar, y la verdad que durante nuestra gestión, haber recuperado este lugar, que estuvo 22 años concesionado y que la verdad que no funcionaba como esto eran salones de fiestas, boliches bailables. Tuvimos la lamentable pérdida de una persona de Bocacha acá en uno de estos boliches. Y bueno, una de las consignas que nos pusimos desde el ENAPRO, desde la provincia y también junto con la municipalidad, fue que este lugar cambiar la noche por el día. Y creo que con estas cosas que estamos haciendo es parte de eso, es empezar a darle espacios donde se puedan hacer convenciones, donde esto funcione como una verdadera estación fluvial. Acaba de salir el barco de prefectura recién con muchos periodistas de la ciudad y de la región para ir a ver el tema de los humedales, otra cosa que nos afecta también, tocando el tema Ciudad-Puerto. Mañana a la tarde llegan dos barcos de la Armada brasileña que están haciendo maniobras con la Armada argentina, que van a hacer en Fray Bentos, van a hacer una escala técnica aquí en esta fluvial, en este puerto. Bueno, hemos recuperado estos 132 metros de muelle habilitados y dándole una cuestión verdaderamente fluvial, y eso, los cruces que hemos hecho al banquito y otras cuestiones más que se vienen haciendo, son parte de esta relación ciudad-puerto, y que necesitamos, como digo yo, que la gente de la ciudad empiece a saber que Rosario tiene un puerto. Esto parece raro, ¿no? Pero yo siempre lo digo, uno sale a la calle y le pregunta a un rosarino dónde está el puerto y señala para el norte. O sea, la gente tiene
la idea de que el complejo portuario está en San Lorenzo, en Puerto San Martín, en Timbúes, y acá tenemos realmente un puerto productivo con un potencial enorme, y tenemos que empezar a enseñarles también y aprender nosotros también, a mí me pasó, esa relación y cómo convivir con un puerto, con lo que significa, en lo productivo, en lo que es la riqueza, tener la autopista esta del río más larga, 800 kilómetros. Bueno, ahora Silvina seguramente hablará un poco más del tema de la hidrovía, pero bueno, toda esa relación de la ciudad y el puerto creo que es fundamental, y estos espacios son necesarios para que saquemos cosas, saquemos conclusiones. Mañana va a ser mucho más académico, donde hay ponencias, cosas, pero creo que todo eso queda para después como una riqueza para la ciudad y para que el ciudadano, la gente que vive aquí, nosotros que estamos desde la función pública, les podamos explicar y darles ideas y formar caminos hacia donde tiene que ir esa convivencia entre una ciudad y un puerto, y que los dos pueden convivir. No hay duda de que podemos convivir ciudad-puerto y de la mejor manera. Así que ese creo que es un gran desafío al cual tenemos que ir. Así que no quiero hacerlo más largo, porque yo después voy a estar en uno de los paneles hablando. Así que agradecerles a todos por estar acá en casa, y los dejo con la ministra Frana. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, doctor Guillermo Miguel, titular del puerto, representante de la Bolsa, a las autoridades que nos acompañan. En primer lugar, transmitir el saludo del gobernador de la provincia, que claramente tiene una participación activa como gobernador en todos los aspectos de la vida de la provincia de Santa Fe, pero un interés particular en todo lo que tiene que ver con los esquemas productivos que generan desarrollo, crecimiento y básicamente que generan trabajo. Y en este sentido, hoy estamos en este lugar planteando esta convivencia de ciudad-puerto, no en cualquier momento, sino en el medio de un debate, de una situación histórica para la República Argentina, que es debatir cómo vamos a, no solamente debatir, sino también decidir cómo se va a administrar nuestra vía troncal de navegación, que comúnmente llamada hidrovía o llamada hidrovía desde el año 95, es que esta administración fue concesionada. Esa concesión terminó en abril del año pasado, y allí se tomaron un conjunto de decisiones a nivel nacional para ver de qué manera los argentinos decidíamos cómo administrar nuestra vía troncal de navegación. ¿Y por qué digo que no es un tema menor? Porque de esa decisión, que todavía tiene muchos aspectos pendientes, producto, de haber licitaciones fallidas, producto de algunas decisiones que tuvieron que revisarse, producto de este momento económico, que no es el que nos gusta, pero es el que estamos transitando, hay decisiones que se están revisando, pero que claramente forman parte de este proceso integral de discutir cómo vamos a administrar nuestra vía troncal de navegación. Y en ese sentido, la provincia de Santa Fe, asumiendo la responsabilidad de ser la provincia que mayor cantidad de kilómetros tiene en la orilla del río, en esta hidrovía, llevó adelante en las mesas a las que fue convocada, en aquel Consejo Federal de Hidrovía, una de las primeras instituciones creadas en el marco de este debate, un conjunto de planteos poniendo a Santa Fe en el lugar que la provincia lo merece, comprendiendo la realidad de la provincia en este sentido, entendiendo que la provincia de Santa Fe viene con un fuerte desarrollo portuario, sobre todo en puertos privados, de Timbúes hacia el sur, pero que también, a los efectos de dar cumplimiento a una de las políticas de Estado que el gobernador Omar Perotti planteó en esta gestión, que es contrarrestar los desequilibrios evidentes que tiene esta provincia, no en detrimento de ningún lugar desarrollado, no en detrimento de lo que está bien, sino al contrario, complementando lo que está bien con todas aquellas zonas de la provincia, de Timbúes al norte, que tienen posibilidades de tener una actividad portuaria y que de esa manera complementa la actividad
del sur de la provincia, y de esa manera, como decíamos al principio, generamos esquemas productivos, generamos desarrollo económico y generamos posibilidades de empleo. Otra de las definiciones que llevó adelante el gobernador en este debate sobre la hidrovía es fortalecer los puertos públicos. La provincia de Santa Fe tiene más de 30 puertos, pero solamente 4 son públicos: Villa Constitución, Rosario, Santa Fe y Reconquista. El puerto de Rosario, el ente portuario, siempre tuvo una actividad portuaria que hoy por hoy está fortalecida con muchas de las cosas, de las inversiones y las decisiones que recién acaba de compartir con todos nosotros el doctor Guillermo Miguel, pero también con una mirada de seguir fortaleciendo este puerto. En el de Villa Constitución, un puerto que prácticamente tenía muy poca actividad, allí también hubo una decisión del gobierno de la provincia de mirar hacia ese puerto, de generar inversiones que le dieran una infraestructura no solo destinada al desarrollo portuario, sino también a generar allí un lugar atractivo para la ciudad en este vínculo ciudad-puerto, un lugar que tuviera un esquema recreativo y que también tuviera una atracción que tuviera que ver con el turismo. Algunas de las decisiones que aquí también se tomaron en Rosario, esta posibilidad de tener aquí una embarcación que nos cruzara las islas, que genera una actividad recreativa, una infraestructura en la isla, asociar la actividad portuaria que crezca, que se desarrolle, pero también a otra actividad productiva que genere empleo, que es la actividad turística. Por eso también en Villa Constitución tenemos estas inversiones para fortalecer la zona, para urbanizarla. Ya mismo se puede visualizar en una recorrida aquellos pequeños atractivos recreativos. Y bueno, de esa manera asociar la ciudad al puerto, integrándolo de una manera creativa, efectiva, productiva y generadora de trabajo. En esta también, en este debate que continúa sobre la administración de nuestra hidrovía, se planteó el fortalecimiento de un puerto que hacía 12 años que estaba inactivo desde lo productivo, que es el puerto de Santa Fe. Acá lo vemos a Carlos Arese, el titular del ente portuario. Y allí hubo muchos objetivos que se lograron, entre ellos la posibilidad de fortalecer las terminales de agrograneles que generó una exportación importantísima en toneladas de granos, de maíz partido, de soja. Una inversión del gobierno nacional para fortalecer la playa de contenedores y de esa manera también generar allí una nueva posibilidad de negocios, no en detrimento de ningún puerto, sino del centro norte de la provincia hacia el norte, generar posibilidades de exportar y de complementar la actividad de los puertos del sur. Allí se compró equipamiento, se están haciendo obras de infraestructura. Y después vamos al norte, al otro puerto público, que es el de Reconquista, donde se están llevando adelante inversiones. Así se llegó a la gestión con una concesión que por distintos incumplimientos hubo que dejarla sin efecto y trabajar desde lo público para fortalecer ese puerto muy enclavado también en una ciudad, con un desarrollo de un barrio de estos que se desarrollan en forma, no en un esquema formal. Bueno, allí también se está interviniendo. No quiero aburrirlos con esto, quiero compartir con ustedes cuáles fueron los ejes de esta gestión, que también planteó en esa mesa de hidrovía la necesidad de revisar los calados, de ampliar el calado de Timbúes hacia el sur por esta posibilidad de este comercio internacional, de tener un calado de Timbúes hacia el puerto de Santa Fe, 10 pies, de 10 pies menos, y hacia el norte, hacia Reconquista, un calado de 10 pies para el traslado de barcaza. Plantear también allí, como les dije, estas necesidades de dragado, las necesidades de señalización y balizamiento, las necesidades de ampliar la infraestructura en algunos canales de acceso, todo aquello que fuimos tomando de todos aquellos que hoy son protagonistas de la actividad portuaria. También hoy se está trabajando codo a codo con las localidades de los puertos, de mayor actividad que implica casi un 80% de las exportaciones del país, como son toda la zona de Timbúes, Puerto General San Martín, Arroyo Seco. Allí, precisamente ayer, hubo una reunión para trabajar sobre el ingreso a estos puertos.
porque la actividad portuaria no puede visualizarse en forma autónoma. Alrededor de la actividad portuaria debe desarrollarse un esquema de transporte multimodal de manera tal de poder acceder a esos puertos. Por eso hay inversiones en rutas transversales a nivel nacional y provincial, hay inversiones fuertísimas en autovía con demandas que hacía Añares teníamos en Nación, como la autovía de la Ruta 34, la actividad tal vez más lenta de lo que quisiéramos, pero una actividad que hoy está vigente, que es la autovía de la 33 al sur de la provincia, un planteo a nivel nacional de trabajar fuertemente sobre la Ruta 11, una ruta que atraviesa la provincia y que en definitiva conecta con las rutas del Mercosur. Y como les decía antes, esta actividad de rutas transversales que está invirtiendo la provincia de Santa Fe. ¿Por qué digo transversales? Porque además de equilibrar el norte y el sur, también hay que equilibrar el oeste con el este y permitir que todos los productos que se produzcan y que requieran un esquema de exportación en el oeste de nuestra provincia lleguen por rutas seguras a nuestros puertos. Trabajamos con Nación también en lo que es la infraestructura ferroviaria. Hoy la provincia de Santa Fe es receptora de la mayor inversión ferroviaria del país. Esto se está visualizando en el plan circunvalar que circunda el área metropolitana del departamento de la capital, pero también ya hoy en esta gestión y con la legislatura de la provincia se aprobó la ley 14.079 que permite la expropiación de un conjunto de tierras a los efectos de desarrollar los planes circunvalar ferroviarios previstos para la ciudad de Rosario. Una breve síntesis de un conjunto de decisiones que tienen que ver con fortalecer la actividad portuaria a lo largo de toda nuestra costa, de revitalizar los puertos públicos enclavados en ciudades, de visualizar aquellas ciudades donde hay puertos privados que requieren un conjunto de inversiones en infraestructura. Este gobernador tiene muy claro que la inversión en infraestructura, la participación del Estado, debe tener un nivel tal que facilite el crecimiento económico. Y eso es un faro de la gestión del gobernador Omar Perotti. Así que gracias por la invitación, gracias por poner a la luz este debate. Y yo voy a decir algo que es una opinión absolutamente personal. El resultado del debate que hagamos sobre nuestra vía troncal de navegación va a definir muchos aspectos del futuro económico de la República Argentina. Por eso este tipo de encuentros son fundamentales para socializar las opiniones, para tomar todos aquellos aportes que quienes son protagonistas de estas actividades deben realizar, porque este debate debe estar abierto de manera tal que ojalá que este país, a partir de este y otros debates de fondo, pueda crecer lo que este país merece. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos ahora con el panel institucional Rosario Ciudad Portuaria. Sergio Rodríguez, representante de empresas importadoras, Alfredo CC, Bolsa de Comercio Rosario y Guillermo Miguel, de ENAPRO. No.
Si ustedes me permiten, me voy a poner de pie para poder acompañar mis humildes palabras con la presentación. De nuevo, muchas gracias y es un honor para mí estar aquí esta mañana. De nuevo, aunque lo acabo de hacer, reitero, transmito el saludo del señor presidente de la Bolsa, el señor Miguel Simeoni, a todos los asistentes, que lo corresponden. Me he hecho una pequeña guía de la exposición para no cometer desprolijidades, atento a la calidad de quienes están aquí participando, y por lo tanto les voy a pedir que sean conmigo contemplativos en los errores. Básicamente, la idea de la presentación es preguntarnos por qué una institución como la Bolsa de Comercio de Rosario se puede interesar por el puerto, por la relación ciudad-puerto, por los ferrocarriles, por el transporte. Alguien podría pensar, y es razonable que así lo haga, de hecho, por lo menos en mi corta trayectoria en la Bolsa me ha pasado, la gente pregunta, ¿y ustedes por qué se meten en este tema? En realidad, y adelantándome un poco a lo que tengo guionado exponer, lo básico es que en cualquier hecho comercial, en cualquier operación de comercio, hay un hecho de transporte. En algún momento, en particular me refiero a los bienes físicos, hay que llevar el producto de la transacción comercial de un lugar a otro. Y por lo tanto ese es el interés básico que impulsa a la Bolsa de Comercio. También está el interés en lo siguiente, en la importancia y en el movimiento que tiene la región Gran Rosario. Voy a hablar de la región Gran Rosario, me voy a referir a, más allá de lo que es el ejido urbano de la ciudad de Rosario. Creo que esto es importante, que si bien muchos de ustedes lo conocen, aquellas personas que puedan no ser de la ciudad, que no puedan ser del país, que no sean de nuestro continente, tengan una idea de la importancia de nuestras terminales portuarias, de nuestros puertos ubicados a la vera de este fantástico río, que es el río Paraná. Primera imagen, las terminales portuarias del Gran Rosario. ¿Qué quiere transmitir esto? Un montón de nombres ubicados a la vera del río, que como dije, representan este conjunto de terminales que ya mencionó la ministra. Una mancha de un color violáceo que representaría la mancha urbana, y un montón de líneas que representan algunos, pocos, de los caminos viales y ferroviarios de acceso. Y queda implícito en esto, para los que saben, la complejidad de que estamos hablando, la complejidad de esta relación ciudad-puerto o ciudad-puertos, o la complejidad en el tratamiento de la relación de este aglomerado urbano y de su vida propia, en realidad de su origen propio.
graneleros, sea líquidos o secos. El nodo portuario del Gran Rosario es el segundo, probablemente no se alcance a ver de lejos. Primero tenemos el distrito aduanero de New Orleans, o Nueva Orleans, que movió en el 2021 78 millones de toneladas, seguido por el Gran Rosario, desde Arroyo Seco a Timbúes, que movió 75 millones de toneladas. Tercero, Santos. Tonelaje, 39 millones de toneladas. Fíjense la diferencia entre el segundo y el tercero. Yo creo que esto, a quienes no estén familiarizados, no tienen por qué estarlo, nos da una idea del activo que tenemos. En realidad son los activos, pero hablando en términos generales, del activo que tenemos en nuestra región. No somos un punto más o menor en la cadena global o en los puntos globales de exportación de la industria. Algunos datos. Primero, como dije, es el distrito aduanero de Nueva Orleans con 78,9 millones de toneladas, segundo el Gran Rosario con 75 y recién tercero Santos con 39. Dentro de los complejos agroindustriales a los que estoy haciendo referencia, en soja somos el primero, el segundo en maíz, el segundo en trigo, y aunque en valores absolutos es mucho menor el volumen, no lo conocemos esto, somos el tercero en cebada, el tercero en el resto de los cereales y el primero en el resto de leguminosas. Reconozco, y es muy claro, cebada, cereales, resto y oleaginosas no son en valores absolutos muy grandes, pero hay algunas cosas que ahí podrían los expertos charlar, por ejemplo el sorgo, que va a China, o qué pasa con el aceite de girasol, justamente ahora en el momento que hay un pequeño conflicto, ¿no? Rusia-Ucrania. Y acá me detengo un segundo. Como hice en otra presentación, simplemente lo voy a plantear que lo vean. Países exportadores, principales países exportadores de productos agroindustriales. Primero, Estados Unidos, voy a hablar en el primero, en el 2021-2022. Estados Unidos, 165 millones de toneladas. Brasil, 149 millones de toneladas. Argentina, 98 millones de toneladas. Después, tercero, lejos. Cuarto, y miren el sexto, pensemos, el cuarto es Ucrania y el sexto es Rusia. Juntos son unos, los economistas somos malos para los números, 120 millones de toneladas. Fíjense la oportunidad de negocio que tenemos. Reconozco que esto no se puede hacer de un día para otro, el cambio. Hay que ver, preguntarse, por ejemplo, alguien me enseñó, ¿tenemos semillas de girasol para producir aptas para nuestro suelo? No es tan fácil, pero ahí tenemos una oportunidad enorme para aprovechar. Enorme, enorme. Y es por eso que ven tan comprometido, tan comprometida, así se dice, a nuestra institución en estos temas. Como resumen, en nuestro país, en Argentina, el 75% de los embarques salen de nuestra zona portuaria. El 75% de nuestros embarques de granos, subproductos y aceites despachados a granel salen de nuestra región. Por supuesto, esto varía año a año. Y por supuesto que hay que tener en claro, me parece que esto es muy importante, que en realidad hablamos del 75% de, pero tenemos el más del 90% en productos industrializados, harinas proteicas, expellers y aceites, y un 60 y pico de granos como tales. En rigor, uno escucha hablar de toda la soja que sale por acá.
verdad que por otro de soja sale poco y nada. Lo que sale es harina de soja. Si sale mucho, y habría que ver, no me voy a extender acá en honor a los quienes comparten el panel, con quien comparto el panel, es dónde se produce maíz, para dónde se va a producir el maíz y por dónde puede salir más competitivamente el maíz, que sale mayoritariamente como grano. Acá tenemos otra foto de las 75 millones de toneladas a distintas terminales portuarias. Insisto, estoy hablando de embarques a granel, líquidos y sólidos. Por ejemplo, aquí no está incluido lo que pueda salir en contenedores de TPR de productos industriales, que también sale. Y aquí tenemos dos imágenes, no les obliga, de los volúmenes embarcados por las terminales públicas que administra el ENAPRO. En verde tenemos el total, en rojo lo que mueve la terminal de servicios portuarios, que ya está incluido en sí mismo en los datos anteriores, y en azul lo que mueve la terminal Puerto Rosario, que es la única terminal pública multipropósito de esta región. Y aquí tenemos también, esta es la fuente, el anuario estadístico que publica el ENAPRO, los TEUs, que es una medida equivalente para el movimiento de contenedores, de 20 pies, que muestra, más allá de lo que podamos charlar después, el crecimiento que ha tenido. El corte es arbitrario, pero para igualar desde los años 2000. Acá me detengo 5 segundos. A la bolsa también le preocupa, y con otras entidades ha participado, el problema que se ha suscitado con esto, por el roleo de los contenedores, por la violación de los contratos con los que iban a embarcar. Roleo cuando pasa el colectivo lleno y lo deja uno haciendo seña. Nada más que en lugar de ser personas son contenedores. Lo estoy diciendo de una manera grosera, tratando de ser algo gracioso, pero no es gracioso. Es decir, cuando se cambian o se anulan escalas y los contenedores que están para ser despachados no salen. O cuando cambian los contratos y cambian las tarifas. Esto afecta severamente la competitividad o la posibilidad de competencia de empresas pequeñas y medianas agroindustriales que producen, por ejemplo, productos que van en contenedores. No me voy a extender más en esto. Simplemente quería dejarlo de hecho. Un buen dato para después desarrollarlo. Y me equivoqué. Y acá tenemos la vieja y tradicional imagen que mostramos en todos lados, que solo de camiones para traer granos, solo de camiones que traen granos. No estoy incluyendo ni colectivo ni camiones que transportan otra mercadería. A nuestra zona entraron casi 2 millones el año pasado, se movieron aproximadamente, esto es una estimación porque uno toma un tonelaje promedio, unos 250.000 vagones, y ingresaron unas 6.000 y pico de barcazas. Por supuesto, esto hay que agregarle, esto es del lado tierra, las barcazas no llegan del lado tierra, pero me refiero, trenes y camiones del lado tierra, barcazas que vienen con transporte fluvial, de cabotaje y o de mercadería que viene de otros países de la cuenca, y por supuesto hay que sumar los casi 2.800, 2.700 barcos que atracan en nuestra región para cargar y descargar productos. Mayoritariamente vienen a cargar de granos o productos y aceite, pero también llevan entre contenedores, minerales, etc. Todo esto, y aquí la ministra va a tener que darme su disculpa, a pesar de la bajante. La gente cree, che, la bajante, ¿qué pasó? Se secó el río, no hay nueve. No, no, llegaron más barcos, señores, y salió más tonelaje que el año anterior. Por eso que acá no puedo dejar de pasar la propaganda, y
lo voy a mostrar después, por eso es que la Bolsa de Comercio insiste, junto con otras entidades, aquí está presente el gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, de la Cámara de Puerto Privado Comerciales, y de la Cámara Argentina del Acero, porque en San Nicolás se produce acero, se necesita el carbón, se necesita el mineral de hierro, y cuando uno contrata el buque tiene que saber el calado que lo van a mandar. Y esto hay que hacerlo con mucho tiempo de anticipación. Por lo tanto, es por eso el interés de la Bolsa en esto. Está afectada la competitividad de la economía argentina. Sigo, rápidamente. Ahora, ¿y la Bolsa qué ha hecho? ¿Ha hecho algo durante sus casi 138 años, la semana que viene? 18. Vamos a comer unos ricos carapés. Cumple 138 años la institución. 138 años. Y lo que la ha caracterizado es que ha sido una institución que ha tenido, aun con cambios en algunos aspectos, en su posición, producto del contexto, uno podría discutir qué pensaba la Bolsa cuando se venció la concesión a la empresa francesa en el puerto. Y a lo mejor ahora es distinta, pero las situaciones son distintas. Pero lo que yo creo que hay que destacar es que es una línea de sostener políticas, o propuestas de políticas, perdón, que excede a los cambios de las autoridades, que excede a los cambios de los signos políticos y que en el fondo terminan siendo un beneficio para la región y para el país. Muestro a qué me estoy refiriendo. En el año 27 la Bolsa hablaba, reclamaba por la escasez de material rodante para el traslado de cereales a puerto. En el año 31 enfatizaba que había que hacer caminos pavimentados. En el 33 y 34 participó de una campaña para modificar el trazado de la vieja Ruta 9 para que pasara en ese momento por los pueblos. Ahora diríamos, no hagamos autopista que no pase por los pueblos. Pero fíjense, en ese momento eso era importante. Fíjense, lo voy a traer al libro, es del año 37, publicado por la Bolsa. Para promoviendo el canal costanero entre el puerto de la capital y el río Paraná de Las Palmas. Y la construcción de una avenida costanera también. Tengo sobre mi escritorio. Uno lo ve y no lo puede creer. Planos de lo que se pensaba. Publicado por la Bolsa de Comercio Rosario. En los 90, acá hago un salto. Antes tengo que decir que, porque me lo había notado acá, pasa la edad y se olvida una de las cosas, que en los años 40 la Bolsa participó del debate, como dije antes, por la finalización de la concesión del puerto de Rosario. Y también en los años 50, según documenta el doctor Miguel de Marco en su libro Ciudad, Puerto, Universidad y Desarrollo Regional, participó en la elaboración y fue sede de las sesiones de un congreso portuario que se llevó a cabo a partir del 18 de diciembre de ese año y en donde hubo más de 80 participantes. Por supuesto, hacemos un salto en los 90. Participó no solo en el impulso a las obras de concesionamiento para el dragado y balizamiento del río, que es un cambio fenomenal, sino que también participó, impulsó, más allá de las opiniones que uno pueda tener, del debate por la actual ley de puertos, en ese momento el nuevo marco regulatorio de los puertos privados, que es una revolución, es un cambio, nos guste, es un cambio fenomenal. Y en algunos casos no he entendido en otros países porque tiene una concepción diferente a lo que uno puede encontrar en Canadá o en Francia. Otro hito, el lanzamiento en este documento del denominado Plan Circunvalar Rosario, fines de del año 99-2000, que es en realidad, como se trata de obras, en realidad el nombre es bastante más largo, es para el mejoramiento de los accesos ferroviales a la región metropolitana, tenía propuestas de corto plazo, que son, por ejemplo,
las obras que acaba de citar la ministra, de los enlaces de Piñero, de Alvear y de Álvarez, eso eran obras de corto plazo, para después llegar a la circunvalación ferroviaria de Rosario, de largo plazo. Por lo tanto, era en verdad, y doctor Floriani, usted corríjame por favor, era casi un verdadero plan de desarrollo urbano. No es tanto una propuesta de cambio de la relación entre los accesos y el ejido urbano de la región. En el 2005 y 2010, aquí no quise sacar fotos, son el foro de la cadena industrial, que era un agrupamiento de entidades parecido a lo que es el Consejo Agroindustrial Argentino, se elaboró un libro proponiendo políticas y mejoras de transporte para todo el país. Y en el 2010, a mí me tocó participar en el 2010, en el 2005 no estaba en la bolsa, se actualizó ese libro. En algunos casos, lamentablemente, la actualización es repetir lo que se había planteado, porque se había hecho. En el 2016, junto con la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas de Rosario, la Cámara de San Lorenzo, funcionarios de la provincia de Santa Fe, y la Ferrocámara, y la Cámara que agrupa a los ferrocarriles privados, se hizo una propuesta para mejorar los accesos viales y ferroviarios a Gran Rosario. También, en lugar de plantear el megaplan, plantear obras más modestas que pudieran solucionar estos problemas, dentro de los cuales, uno, allí están los enlaces que comentó, que la verdad que hay que agradecer que ha sido sancionada la ley y promulgada para permitir hacer esos enlaces que, entre otros, tocan la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Ahí hay un cambio fundamental en la relación ciudad de puerto. Es fundamental esto que tú llevas acá. Si se ve acá. No es solamente, llega más rápido, más fácil o más barato los granos. Cambia la vida de la gente. Y finalmente, con esto termino, en el año 2020, las entidades que mencioné antes, encaramos a través de una consultora nacional, con consultores que ya estuvieron en su momento estudiando el río en los años 90, que son profesionales de la Universidad Pública, en particular de la Universidad del Litoral, la Universidad Nacional del Litoral. No estamos hablando de que vinieron marcianos de otro planeta. Elaboramos una propuesta, es el estudio de factibilidad técnico-económica, que contiene un apartado ambiental, por supuesto, ilegal, para el nuevo modelo de concesión para la vía navegable troncal. Antes de agradecer y pedir disculpas por la extensión de mi exposición, lo que mostré acá, esta foto del libro, alguien puede decir, ¿para qué lo mostraste, Alfredo? Lo que quiero mostrar es que acá es, a grandes rasgos y con saltos, cómo la bolsa ha mantenido una constante de impulso a determinadas mejoras que no me tengo otra palabra, que es para mejorar o la relación entre la ciudad, las ciudades, la región y el puerto. De hecho, creo yo que la ley de puertos no creó, pero potenció el cambio de pensar el puerto de Rosario y pensar esto como una región. Insisto, no lo creo, pero creo que lo potenció. De nuevo, explicar la línea de conducta de la bolsa y dar dos ejemplos. Creo que hay gente de Francia, de hecho yo participo de una iniciativa para el futuro de los grandes ríos que financia la CNR, la Comisión Nacional del Rhône, no sé si se dice bien así, del Ródano. En octubre tenemos una cita allí. La bolsa, a pesar de que allí hay un enfoque holístico de lo que son los ríos, la vida que dan esto, no solamente la infraestructura, la historia, la cultura, las religiones, como le digo yo, los mosquitos. He tenido la posibilidad de ir a la Guyana Francesa y ver el estudio de la fundación o de que tiene allí Francia a través del Instituto Pasteur, de cómo
tratan las enfermedades tropicales, a los que les gusta más o menos la información militar, allí se entrena la Legión Extranjera Francesa y estudian esto con mucho detalle, me refiero en la Guyana. Hemos participado, me ha tocado ir, gracias a Dios, a una reunión en Itaipú cuando se discutió en el año 2013 el tema de las esclusas de Itaipú, y estaba la bolsa y no había ninguna otra institución invitada, ni pública ni privada. Sin embargo, llegó una invitación a la bolsa. Esto quiero decir simplemente remarcar el hecho de la permanencia de las instituciones, 138 años de historia para Francia, para Alemania, para España, es poco, para nosotros es muchísimo. Y de nuevo, me estoy olvidando de decir que aparte la bolsa impulsa el mercado de capitales para el desarrollo local, tiene una fundación que hace lo social y que tiene que ver con darle importancia a las relaciones con la sociedad. Y como muy bien señala el libro, fue una de las instituciones que estaba impulsando a principios del siglo XX la creación de carreras comerciales para que hubiera funcionarios capacitados para el Estado y para el sector privado, la bolsa me refiero, que impulsaba esto, en la ciudad de Los Ángeles. Así que fíjense cómo todo se va entrelazando y cómo muestra una línea de conducta que puede ir alterándose obviamente por el cambio del contexto, pero que en realidad mantiene un faro de preocupación por el bienestar en la relación de la ciudad y el pueblo. Gracias y le pido disculpas por la demora. Gracias, Alfredo. Y bueno, ahora lo vamos a escuchar a Sergio Rodríguez y luego yo voy a hacer un cierre de todo esto. Bueno, gracias, Miguel. Buen día, me encuentro muy agradecido de poder participar con todos ustedes, compartir este momento. En un primer momento, antes de entrar por ahí en temas más académicos, temas que a lo mejor va a haber, Miguel, quería hablar de la perspectiva como ciudadano y como vecino del puerto. Sí, yo vivo en un barrio que es vecino al puerto de Rosario y que se puede decir que el humor, la economía de ese barrio se mueve al ritmo del puerto. Cuando el puerto anda bien, la economía del barrio anda bien. Cuando el puerto anda mal, se siente. El puerto es un generador de empleo directo e indirecto. Los estibadores, el personal que trabajan en el puerto, es empleo directo. Pero también tenemos que tener en cuenta que todo ese movimiento productivo genera que haya transportistas, que haya despachantes de aduana, dependientes de despachantes de aduana, gente que hace control, apuntadores, es decir, toda una economía que se mueve al ritmo del puerto. También les quiero hablar como ciudadano. Como ciudadanos siempre hemos vivido de espaldas al río. Eso ha cambiado en los últimos años, se puede decir en los últimos 20 años, se ha desarrollado un plan urbanístico de recuperación de la costa. Y que, bueno, la situación actual hace que los rosarinos podamos disfrutar del río. También ha sucedido que la ciudad se está expandiendo hacia afuera. Industrias que estaban radicadas en el ejido de la ciudad se han ido trasladando hacia localidades vecinas. Días pasados se habilitó un depósito fiscal en la ciudad de Alvear. El año pasado también tuvimos oportunidad de visitar un nuevo depósito fiscal que se hizo en Pérez. Se están construyendo parques industriales, se están agrandando parques industriales. Entonces por ahí se refuerza un poco el concepto que hablaba Alfredo y que habló la señora ministra, de que
ya no se debe tomar a Rosario como una ciudad, sino que se debe hablar de la región Rosario. Una región que, como bien dijeron, si tomamos estos 60 kilómetros de ribera, sale el 80% de las exportaciones granarias y su derivado de todo el país. Ya en mi rol de, tomando como otra óptica, en mi rol de vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior de Rosario, una entidad que cumplió días pasados 64 años y que brinda servicios integrales a empresas que ya trabajan en el comercio exterior y aquellas que recién se están internacionalizando, todo ese grupo de empresas forman parte de, o son actores de la comunidad portuaria. Además soy despachante de aduanas, así que también interactúo diariamente con el puerto de Rosario y también soy actor de esa comunidad portuaria. Como Cámara fuimos invitados hace años atrás en la elaboración, participamos también en la elaboración del Plan Estratégico Rosario 2030, pensando una ciudad de acá hacia el año 2030. En ese plan estratégico ya se habla de tomar a Rosario como una región y no como una ciudad. Y por otro lado, se establece que el puerto de Rosario debe ser una salida, un punto de salida al Mercosur. Y también un referente principal en lo que es la hidrovía. A su vez, junto con el ENAPRO, se está desarrollando un plan estratégico de Rosario, del puerto de Rosario, pensado para el año 2050. Ya estamos en la etapa final. En una primera etapa fueron convocados diversos actores de la comunidad portuaria. Se hizo un relevamiento del estado actual del puerto de Rosario. En una segunda etapa se hicieron unos talleres en donde se debatió, se consultó la problemática que tiene cada uno de esos actores y qué es la visión de futuro que tiene para el puerto de Rosario. No me quiero extender mucho en esto. ¿Cuál es el desafío que tenemos de acá en adelante? Tenemos el plan estratégico Ciudad de Rosario, vamos a tener el plan estratégico del puerto. Tenemos que encontrar los puntos en común entre ambos planes, trabajar sobre aquellas cuestiones que tengamos divergencia y tanto la ciudad como el puerto tienen que crecer en forma paralela. El puerto necesita de una ciudad que le brinde accesos acordes, con buen pavimento, con buena iluminación, con seguridad para los transportistas, y la ciudad necesita de un puerto moderno, que cuide el medio ambiente, que tenga la infraestructura adecuada, que tenga un plan de inversiones y que respete y valore a sus trabajadores. Nada más, no le robo más tiempo, a Miguel, que seguramente ampliará la cuestión. Gracias, Sergio. Bueno, yo, a diferencia de Alfredo, que él es siempre muy ordenado y trae las presentaciones, yo soy totalmente al revés. Yo lo que hago es tratar de entender todo esto que uno viene planteando, ¿no? Yo estaba preocupado, lo veo a Juan sentado, Juan Venecia, y gracias por estar, cuando en el encuentro de transporte fluvial yo decía algunas cosas, decía 16 años que se hace este encuentro, escuchaba que todos hablábamos y coincidíamos en lo que había que hacer y no lo habíamos hecho. Para mí, que no vengo del ámbito político, me resulta tan difícil, pues yo no puedo creer que todos sabemos lo que tenemos que hacer y no lo podamos hacer. Yo soy un convencido de que se pueden hacer las cosas. Y
ver que Alfredo estaba contando recién me deja mucho más tranquilo, porque empezó en 1900, ¿cuánto era? El primero que... 27, y todas las reiteraciones de cosas que se vienen haciendo. O sea, se ve que esto es una cuestión endémica de los argentinos, ¿no? Y creo que también un poco latinoamericanos. Tenemos a veces algunos esa cuestión latina de que sabemos lo que hay que hacer, pero nos cuesta un montón ponerlo en marcha. La verdad es que, como decía recién Sergio, creo que la base es que tenemos que tener un plan, así como, bueno, vos fuiste parte de ese plan que tenía Rosario. Haber hecho hoy me da más fortaleza el saber que había que hacer un plan estratégico del puerto metropolitano. De hecho, cuando planteamos el plan estratégico, era el plan estratégico de Rosario, porque bueno, la jurisdicción de Napro era Rosario, pero en realidad hoy ya nos damos cuenta que Rosario es un Rosario metropolitano. Todos los parques industriales están ubicados en todas las ciudades de alrededor de Rosario, donde hay depósitos fiscales, como decía recién Sergio, problemáticas con el tema ferroviario, bueno, con Juan y con la universidad. Estamos trabajando paralelamente al plan estratégico, comenzamos con todo un relevamiento y un trabajo sobre todo lo que tiene que ver la actividad férrea en el sur de este Rosario metropolitano. ¿Por qué? Porque yo cuando lo hablaba con Juan en su momento, cuando firmamos con Franco Bartolacci este acuerdo, yo lo escuchaba acá a Alberto Ricci, y también lo decía recién Alfredo, que un tren pase 18 veces, 9 veces ida y vuelta por la avenida principal de Villa Gobernador Gálvez para entrar a buscar o dejar los convoyes, los vagones, como decíamos recién, la verdad es que es terrible no tener un sistema ferroviario adecuado. Todo esto que hoy ustedes escuchaban los números, estos números dejan afuera lo que decía Alfredo, refería a la parte granaria. Si no me equivoco, Matías está por allá, que es el que arma las estadísticas, el ingeniero Palma en el ENAPRO. A esto le tenemos que sumar otros 100.000 vagones más que llegan a las terminales de contenedores. Y cuando miramos estos números parecen terribles, pero hoy, con el crecimiento del Belgrano Carga, que duplicó la carga en estos últimos 2 años, recién estamos en un 5%, comparando el 95% sigue siendo por transporte carretero y un 5% por un transporte ferroviario. Entonces, yo vuelvo a lo mismo, o sea, sabemos qué es lo que tenemos que desarrollar. Y a mí me alegra, ya lo había escuchado de Silvina en el encuentro de transporte también, esto de la ley y la posibilidad que nos da esta ley, porque esta ley nos permite salir a resolver esa licitación y empezar con las obras. Bueno, Santa Fe ya este año comenzó con las obras del Circunvalar, ya están en ejecución. También lo escuchaba cuando tenían que pasar 68 pasos a nivel el tren para llegar al puerto de Santa Fe. Entonces, yo en 2022 estas cosas me cuesta pensarlas. Hablamos de tener los puertos tecnológicos 4.0, 2.0, 5.0, pongámosle el nombre que quieran, pero si tenemos que pasar 68 pasos a nivel para llegar a un puerto, no estamos ni estamos en el 0, no en el 5, ni en el 4, ni en el 2. Entonces, me parece que el gran desafío nuestro es ese, y es este, el estar acá. Yo tampoco creo, cuando hicimos el plan estratégico, yo digo, ¿nosotros qué buscamos con este plan estratégico? Participaron todos los estamentos del Estado, todos los actores, que acá está Guillermo Buey también, que lo veo, hay muchos de los que han participado en todo esto representando grandes sectores
de la parte que tiene que ver con todo lo que es este transporte fluvial, los puertos, las terminales. Yo digo, cuando buscamos este plan estratégico dijimos, vamos a poner determinados lineamientos, llámenle así, llamémosle principios básicos. Yo creo que nosotros como sociedad estamos organizados y hay principios básicos que respetamos. Entonces, si pudimos hacer eso, también podemos hacer esto. Entonces yo lo que busqué es decir, bueno, este plan estratégico nos tiene que marcar el camino, hacia dónde es, lo tenemos que discutir entre todos, todos ponernos de acuerdo, como decía Sergio, estamos en una etapa donde vamos a sacar ya un documento para empezar la discusión pública de ese documento y que ese documento quede con esos lineamientos, saber hacia dónde tenemos que ir. Cuando ese plan estratégico se ponga en marcha, yo ya no voy a estar más en el ENAPRO, pero el objetivo no es que sea de Guillermo, el objetivo tiene que ser del ENAPRO. Y como todo lo que ustedes están en instituciones, saben que las instituciones nos trascienden a todos nosotros. Nosotros lo que hacemos es tratar de cumplir nuestra función de la mejor manera posible y dejar algo para el futuro. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo quiero que el que se siente en mi lugar sepa hacia dónde tiene que ir, que tiene coordinación con otras entidades, con los estamentos del Estado, municipal, provincial, nacional, y todos sepamos el camino. Porque si no tenemos eso, vamos a seguir haciendo este tipo de encuentros, los encuentros que hace Juan y un montón de otros encuentros, y vamos a seguir charlando de lo mismo, vamos a seguir haciendo catarsis de lo que problema que tenemos, pero no vamos a tener la solución. Y yo creo que estamos en un momento de la Argentina que si no lo sacamos de esa manera, no lo sacamos con producción, no lo sacamos trabajando en conjunto entre todos los niveles de Estado y entre todos los colores políticos. Yo he estado trabajando fuera de la actividad política con todos los sectores desde otra función social que yo desarrollaba y lo pude hacer. Entonces tampoco no me entra que no lo podamos hacer ahora, no lo podamos hacer desde el Estado, desde las instituciones, y que terminemos esto de estar tan lejos. Yo creo que sea el partido que sea, sea de la idea que, o de las instituciones, digamos, podemos sacar 5 o 10 principios básicos a desarrollar y tengamos que cumplirlos. A mí me parece que el plan estratégico tiene que ser eso, tiene que ser un documento en donde digamos, todos, es por acá, esto es lo que hay que cumplir y esto es lo que tenemos que desarrollar en los próximos años. Yo escuchaba antes, veía CEPOR, Servicios Portuarios, hasta el 2020 era el cuarto cargador, bien, ahora veo acá su nueva planta, hay otras terminales, pero era el cuarto cargador de la región. El año pasado salieron más de 1 millón de toneladas de sorgo. El 90% de los contratos de sorgo, Alfredo, salieron por esta terminal. El 72.000 contenedores, ¿no? Los TEUs, estamos en negociaciones con una empresa importante. Estamos hablando de 6.000 contenedores más por año, una sola empresa, el 10% de lo que hoy opera la terminal. El potencial que tiene esto surgió a partir del plan estratégico, cuando nos reunimos con empresas como Arcor, con el Swift, con un montón de grandes empresas, con Nestlé, con Ilolai, que mostraban la necesidad de salir por acá. Entonces, el potencial que tenemos no lo podemos desaprovechar. Y dentro de todo esto también está esta relación ciudad-puerto. Hemos dejado hoy, por ejemplo, los espacios de reserva portuaria, esta misma terminal, muchos otros emprendimientos que no eran las grandes terminales, no los hemos desarrollado con permisos o con licitaciones mayores porque queríamos tener la convicción de que estábamos por el buen camino y que es lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que tenemos un puerto
de contenedores, donde tiene 66 hectáreas ese puerto, tiene 3 muelles, lo que necesita es que invierta. Yo estoy en contacto ya con, esto de los cuentos, estoy en contacto con la parte con los empresarios de Chile, en conversación, para que revisemos esto, porque sin inversiones no hay puerto. O sea, lo que decía, gracias a Dios se terminó ayer el conflicto portuario, la gente va a tener su trabajo, el desarrollo vuelve a ponerse en marcha el puerto. También duró, fue un conflicto no tan largo, lo pudimos resolver. Seguimos sacando el estigma de que este es un puerto, que Rosario era un puerto sucio, no vamos a caer más en eso. También lo hablaba con el dirigente gremial en todo este debate que tuvo con la empresa. Empecemos a cuidar esto, seamos adultos en las discusiones y no nos peguemos un tiro en los pies. Que reclamemos lo que hay que reclamar, pero cuidando lo que es la empresa, la infraestructura, la actividad portuaria, y sí exigirle a la empresa que haga lo que tiene que hacer. Es una empresa que tiene todavía 10 años más por delante y es necesario que invierta. Entonces, creo que todos sabemos para dónde es. Lo que hay que hacer es seguir empujando y llevando adelante esto. Y este desarrollo portuario, esto que cuento, tiene íntimamente que ver con este coloquio, porque la vida de la ciudad, como dice Sergio, cambia el humor, cambia la actividad, cambia la capacidad adquisitiva de la gente en esta gran empresa. Esta gran empresa tiene más de 1.500 trabajadores solo en el ámbito de Rosario. Yo creo que hoy debe ser una de las, si lo planteamos, de una de las empresas, salvo General Motors, una de las empresas dadoras de trabajo más importantes de la región. Entonces, tenemos todo esto, sabemos lo que tenemos que hacer, creo que hay que hacerlo. Yo les pido a todos desde su lugar que sigamos trabajando así, que el ENAPRO siga trabajando también de esta manera, que controle el Estado. La pandemia nos mostró que el Estado era fundamental. Yo creo que no se puede estar sin el Estado en todos los lugares. Si el Estado no hubiese estado presente en el medio de la pandemia, la historia hubiese sido diferente. A mí cuando me cuentan, no, en Europa el Estado no está... No, el Estado estuvo. Todos los países europeos donde la medicina es privada, pagó, vacunó y atendió a toda su gente de la misma manera. Entonces el Estado también estuvo. Entonces no me vengan a decir que en la cuna del liberalismo no había, el Estado no participó. Mentira. Si no estuviera, no estaba el Estado, esta historia era totalmente diferente. Entonces, la articulación entre el Estado, las instituciones como la Bolsa, como las Cámaras de Comercio, el Estado en todos los niveles, los digo, y todas las otras instituciones, es fundamental y es necesario para poder sacar adelante esto. Si no estamos todos subidos, y nunca mejor que en este caso, al mismo barco, vamos a seguir así, vamos a seguir haciendo catarsis y vamos a seguir sin soluciones. Yo apelo a que todos ustedes nos acompañen, trabajen, sigan haciéndolo en la manera que lo hacen, informando, ayudando. Yo se lo digo a Guillermo acá, yo aprendo un montón en base a todo lo que hacen en el trabajo de las terminales, y creo que eso es fundamental para poder lograr este objetivo. No lo voy a hacer más largo, pues ya los cansé, pero quería contarles, eso es lo que siento yo y lo que veo y lo que me... Creo que todos debemos hacer, más allá, yo en mi caso de funcionario público hoy en el frente del ENAPRO, con mis compañeros del Consejo Directivo, pero creo que desde todos los aspectos del Estado y desde las entidades intermedias tenemos que hacer. Y me olvidaba, con la Bolsa, una cosa más y ya así termino. También este año pusimos en marcha un convenio en el cual
que tiene que ver con este famoso río de Duca, que le pusimos el río de Duca porque me decían, ¿por qué le pusiste el río Duca? Y porque el río, a ver, la organización del Estado provincial tendrá más de 200 años, el ENAPRO tiene 26, 27, pero el río es milenario. El que nos enseña y el que nos va a dar todo esto es el río. Entonces él es el encargado de educarnos a todos. Y con este programa que estamos haciendo con la Bolsa, con la Cámara de Aceiteros de la República Argentina, donde queremos que todos los chicos conozcan esto, conozcan el potencial productivo, conozcan la autopista del río que la tenemos acá, estos 116 metros que son la autopista del río, los humedales, que empiecen a, que vayan y que los vean y que de esa manera estén más, vean lo que están dañando los grandes, ¿no? Yo porque siempre pienso lo mismo, los chicos son los mejores concientizadores que tenemos. Entonces, eso es parte también de un proyecto, de una relación ciudad-puerto, que los niños, que nuestros chicos, nuestro futuro, estén aprendiendo de esto, entiendan de esto y entiendan que es parte de la ciudad donde viven y la relación con el puerto y con el río. Así que nada, gracias, perdón por haberme sido, si me extendí, pero quería transmitirle más que nada lo que siento y lo que creo que vamos a poder hacer juntos. Gracias a todos. Muchas gracias. Y a continuación, el doctor César Honorato, de la Universidad Federal Fluminense, hará entrega de un presente al presidente de ENAPRO, Guillermo Miguel. Miguel. Ahora el licenciado Gustavo Alves, director del Observatorio de Comercio Internacional de la Universidad de Luján, le entregará un presente a Guillermo Miguel, a Héctor Floriani y a Alfredo Cecé. A todos y a todas, les estoy haciendo entrega de una copia del libro de los orígenes de la historia de la Universidad Nacional de Luján, escrito por nuestro primer rector Mignone. La Universidad de Luján está cumpliendo este año 50 años de vida. Para nosotros es muy importante porque fue la única universidad pública nacional cerrada en la última dictadura militar. El sábado 30 de julio cumplimos 38 años de la reapertura, así que en mi carácter de responsable de comunicación institucional del rectorado les hago llegar por parte del rector, tiene una dedicatoria de Walter Panesi, les hago llegar aquí a las autoridades este libro que para nosotros es muy importante y que justamente en este momento estamos trabajando en una segunda edición pensando en este marco de los 50 años. Así que muchísimas gracias por tenernos presentes en todas las actividades que se organizan aquí en Rosario. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo ha venido en varias oportunidades a visitar el puerto, él sigue activamente todas las cuestiones
de la región, y yo les agradezco la verdad también todo el apoyo que me han dado durante la pandemia y el conocimiento que nos han trasladado desde parte de la universidad de ustedes. Así que muchísimas gracias por esto y por todo lo que vienen haciendo con el ENAPRO también. Gracias. Ahora a continuación les invitamos a pasar al salón de enfrente subiendo las escaleras para disfrutar de un café.